Valerie and JJ going to the classroom. Good morning. Good morning. It's Lazy Monday. Lazy Monday. ¿Cuál lazy? Tenemos que hacer un montón de cosas hoy. I already took Valerie to school. Jenny didn't want me to take her to school, so she went walking. And now we're taking Emily and Ben me to school. Yay! Baby Jose to work. Hi, JJ. Say hi. Hi to everybody. Hi, Andreita. Yeah, so today we're gonna go. Later on, I'm gonna go to. We'll see if I can get a new camera. New camera? Oh my gosh. Or a new computer. I hear mother. Ching, ching, ching. Because I'm running out of memory and I need to be using a different type of camera already. I've been recording with my phone. Oh, me too. I need more memory. Me estoy olvidando las cosas. Can I buy some gigabytes? No, maybe. I need more gigabytes. 15 gigabytes more. So I'm gonna buy a new camera and I'm gonna go check the prices out first. And then I'm gonna check the prices out for the computers too, because I need a computer too to download all my videos there. So that's what I'm gonna be doing later on today. Okay, bye. 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 And Emily's going. Hello. So ya llegué de llevar a todos. Yeah. No, estoy cansada. Ahora sí, me dejaron el carro y ahora sí voy a poder, ir a llevarlos pues en el carro. Bueno, ahora para desayuno nos vamos a comer un tipo waffle que yo hago en el, no es waffle, es un toast. Como un waffle y un toast bread, más o menos. Yo les llamo waffle. Lo que vamos a hacer primero es, yo quiero como 3 o 4, 2 para mí y 2 para JJ. Voy a poner un huevo. Otro huevo. Perdonen que se mire muy así, es que estoy usando una mano nomás. Ok. Después vamos a agarrar un tenedor y lo vamos a mezclar. Y espérame tantito nomás que estoy enjuagando aquí el tenedor. Y ya lo voy a mezclar. Y le voy a agregar tantita leche. Como un chorrito nomás, así. Y pueden agregarle vainilla. Ahorita yo no tengo vainilla. Tengo bien mucho que no compro vainilla. Y voy a agarrar mi pan. Ya lo habían hecho yo estas niñas. Y lo voy a meter adentro del huevo. Con mis manos limpias. Así lo voy a dejar un poquito remojando porque todavía tengo que poner la cazuela. Tengo que poner la cazuela. Y también lo que estoy oyendo es que Andrea no quiere ya estar aquí en su portabebé. Ok, entonces ya tengo la
cazuela este caliente y le voy a poner tantito mantequilla. Y con el mismo cuchillo de mantequilla voy así a ponerlo a todo alrededor de la... No necesariamente, nada más se puede dejar allí y se puede derretir. Yo nada más la hago así para... porque voy a poner varios y no quiero que se pegue. No quiero que se pegue. Ya voy a agarrar mi pan, que ya lo dejé ahí un buen rato y ya tiene ya agarró suficientemente huevo. Y ya lo voy a poner ahí. Pero la cazuela necesita que estar bien caliente, caliente. Y yo voy a agarrar otro. Y lo voy a meter allí. En el plato. Quiero que se moje bien, 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 donde quiera. También lo que pueden hacer, si son para niños, pueden cortar el pan en 4 pedazos y ponerlos allí también. Pero como ya ven que el huevo es bien fácil, luego se junta con lo que agarre, se pega bien rápido. So, yo por eso le hago así, pero lo pueden cortar el huevo en 4 pedacitos y ya nomás lo cortan. Y también así. Ok, ya no tiene tanto huevo aquí. So, ahí está. Y ya vieron, 2 huevos. Nada más pude hacer 3. Y nada más fueron 3 porque no sé si se acuerdan el primer pan que le puse allí. Estuvo ahí un buen rato mientras que se calentaba la cazuela, por eso se metió más huevo adentro de del pan. Si quieren ponerle poquito, nada más no lo dejen ahí tanto tiempo el huevo adentro del no lo dejen aquí tanto tiempo el pan, para que no observa tanto el huevo adentro del pan. So, ahí está. Ahora mi tenedor, mi pala. Ya voy a... Yo creo que ya va. Lo voy a voltear ya. Y así. Y todavía le falta poquito más. Mientras, lo que voy a hacer, a mí, creo que ya les había dicho en otro video, pero a mí me gusta comer con iba a decir miel, pero no, también eso me gusta, pero me gusta comer con fruta. Y hoy no tengo ya fruta así, pero sí tengo fruta enlatada. Y voy a abrirla para que también coma mi hijo fruta la mañana. Es muy saludable que coman. Hoy voy a comer con piña enlatada, que está buena también. Lo único que tiene es puro pineapple. Mire, está saludable. Y lo bueno de allí que dice las calorías 70, no tiene... ¿Qué es eso? Y lo importante es de que tiene las calorías, dice 70. Total de gordura 0, colesterol, sodium, todo 0. Miren, bien saludable. Y tiene vitamina 10% y hierro 2%.
So, eso es lo que vamos a comer hoy. Ok. Entonces ya creo que va a estar mi dulce, si no se me va a quemar y les voy a tener que enseñar pan tostado, quemado, en vez de tostado va a ser quemado. Y ya, así, miren qué rico se ve. Y aquí, miren esta parte blanquita, todavía le falta poquito. So, también lo que pueden hacer es aplastarlo. Regularmente este tipo de pan no se usa, se puede usar un pan un poco más grueso y pues claro, si va a ser más grueso el pan, tienen que ponerle más huevo dentro de su sartén, del plato, lo que ustedes usen, y le van a poner, por ejemplo, un pan más grueso que este, va más grueso que este pan, y miren, mi pan está delgadito. El pan más grueso va a ocupar, yo creo, como 2, 4, 6 huevos, ya para que observe todo ese el huevo, y lo pueden hacer así. Pero pues esto es más para ahorita, para mí está bien así el pan, porque también yo no les voy a decir que quiero bajar de peso. Ahorita no estoy en ese... No estoy enfocada mucho en bajar de peso, pero pues también tengo que cuidar lo que como, ¿verdad? Me gustaría bajar unas 50 libras. Pero pues ahorita, por el momento, ahorita lo que estoy más enfocada es en mis hijos mucho, y en que esté yo saludable, y esto saludable, no están cosas tan mal, y ok. So, por mientras ahorita, pero ya después luego cuando empiece mi dieta o así, luego les voy a poner videos que como en las mañanas, o les voy a poner cosas así, que como, que ejercicios. También tengo que estar haciendo ejercicio, no nomás comiendo bien. ¿De qué sirve que esté comiendo bien y no esté haciendo ejercicios, verdad? Y aquí ya están nuestros platos. Este es de mi hijo JJ y su juguito. Y mi plato. Qué bonito se mira ahí, ¿verdad? Con el solicito y todo eso. Y pues claro, ya saben, los que me han visto mis videos saben que yo uso miel para... No sé, nomás uso miel y la Aunt Jemima de... Aunt Jemima. Para mi JJ. Pero creo que ahora voy a hacer la excepción y voy a comer. Voy a echarle tantito, ya tengo mucho que no como de esta. So, ahora sí le voy a echar de ya empezamos a comer. Tienes que esperar a tu hermana. Vamos a esperar a Andreyita, que también la tengo acá sentadita porque está tan deprisa. ¡Ay! ¡Ay, amores! ¡Hola, chiquitita! Ya sé, pero es que si la pongo en su jumper, también no voy a querer estar ahí, pero mientras ahorita la voy a... Venga, sí. Acá. Mientras que estaba haciendo la comida ahí, la dejé, y amarradita, porque luego si ya saben que ya está bien grandecita, y se sale en veces de ahí, se me está saliendo. Se lo voy a poner acá en su jumper mientras, aunque no quiere, no me quiere dejar meterla ahí adentro. ¡Ay! Ok. Vámonos, vente. La estoy arrastrando. El juguete para traérmela para acá. Para que esté acá conmigo también. Ella también quiere comer. Yo también le tenemos que dar su comidita a mi Andreyita. Aunque ya parece que comió. Pues
Y aquí estamos ya, ya le voy a dar de comer porque ya tiene un montón de hambre. Ya ven, ya tenía hambre mi bebé. Abre la boquita, Andrea. Abre la boquita, abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. ¿Ven cómo tenía hambre? Mira su pelo. Siempre amanece así. A ver. Mire cómo se entretiene con el juguete. Ándale, ándale. Ay, me está cucando como que. No está viendo a su hermano que está come y come y come. Vamos a ponerle tantita miel para que miren que el plato, vieron qué bonito lo tenía, pero ya con el los babies, y el mío también le voy a poner. Que les había dicho que le iba a poner de este. Porque miren que no estoy a dieta. Yo creo que se me nota, ¿verdad? Que no estoy a dieta. Pues es la verdad. Aunque no quisiera decir esas cosas porque yo sé que no. Está haciendo JJ. Eso me pasa por no cerrar la tapadera. Como les estaba diciendo, pues la verdad, estoy un poco subidita de peso ahorita y no es bueno, claro que no es bueno para mi salud. Ahorita tengo que estar también tratando de bajar de peso ahorita que estoy en mi casa. Pero pues por el momento enfocarme en estos bebés lindos que tengo. Sí que tenía hambre mi Andrea. Y se acuerdan que les había dicho que no comía de la lata, del Gerber que me daban. Pues últimamente se lo ha dado porque agarramos muchos y pues sí, se lo va a tener que comer. Y se enoja porque ella lo quiere como un bibi, como nomás estar come y come y come. No. Es que ella quiere su vida. Pero yo lo que quiero que coma un poquito de esto para que tome un poco menos de bibi. Pero ella no, mire, ya no. Ya no va a querer así. Toma, toma. Quiere subir, ya quiere subir para dormir. Mira el tiraderito que me hiciste. Mira. Ok. Vamos a agarrar una servilleta y hay que limpiarla. Mientras usted, caballero, coma su comida. Pues ya miraron que mis mañanas no es de color de rosa. Tuve que ir a llevar a Andrea. Estaba llorando, ya no quiso nomás comer puro Gerber. Y ahorita mi JJ ya no quiere estar sentado solo. Él siempre quiere estar comiendo conmigo. Todo el tiempo, ¿verdad mi JJ?
Y a venir, aquí ya lo tengo conmigo. So, no crean que es como así bien bonito la mañana que me levanto, hago mi desayunito bien bonito. Y... no, es tengo que darle de comer a Andrea primero. Y si no quiere su Gerber, que miren que no se lo comió todo, nomás se comió poquito porque ella quiere su Bibi. Y después empezó a llorar JJ, que quería sentarse conmigo como siempre, como todas las mañanas. Y si lo dejo así nomás, mire, él nada más está jugando con la comida. Iré, iré, iré. ¿Sí, mira? Pero lo bueno que ahorita está comiendo. Pero si no me enfoco en él bien, bien, no come. Bien. Se tengo que... ya está tosiendo en... ¿estás comiendo, Jeje? Sí. So, mientras ahorita está comiendo, yo me voy a comer mi waffle. Y yo creo al ratito me van a mirar ya, como siempre, media arreglada. Porque voy a ir a ver eso de las computadoras y la cámara. Aunque yo sé que no las voy a poder comprar así, pero sí voy a tratar de agarrar en las, en pagos. Pero es que necesito una porque ahorita estoy usando el teléfono y el teléfono me toma mucha memoria y el teléfono lo quiero usar pues para otras cosas. Ya ni me puedo meter mucho en otras cosas o tomar muchas fotos porque tengo la memoria y la memoria la estoy agarrando mucho de la cámara. So ahorita mejor voy a ver si puedo agarrar eso para que ya todos tenga que lo puedo usar bien mi teléfono y pues use mejor la compu y la cámara en vez del teléfono. Y también va a ser mejor, también se van a ver mejor las cosas, aunque el teléfono en veces sí me gusta cómo se mira bien todo, como ahorita se mira bien bonito la imagen, como todo bien clarito se mira. Ya me va a ayudar mi Jeje a comer también. Así siempre es todas las mañanas. No crean que me siento comer bien a gusto, ¿no? Así es, sí, no. Ya está. Llevándose mi comida para allá. Pero le tengo que enseñar que no debe de hacer eso. Porque imagínense yo en la calle y haciéndome eso. Por eso casi no salgo a ningún lado. Porque no, JJ. No. No. Stop. Okay, you're gonna have to sit over there. No. No, that's my food and that's your food. No. You want a timeout? Do you want some timeout? You want to get some timeout? Tengo que enseñarle que mi comida es mi comida. Bueno, eso se lo puedo agarrar. Pero mi comida es mi comida y se tiene que respetar. Y su comida, pues, él la puede agarrar. Y miren que está jugando con ella. Nomás no, ni se la está comiendo. Por eso me gusta que él coma sentadito bien ahí a gusto. Miren, está hablando. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo de que no? Te tengo que enseñar porque no, eso no está bien. Es una falta de respeto, un papá. Sí, usted tiene que comer en su lugar y yo en mi lugar, ¿ok? Pero ya gatito les enseño más de eso porque ahorita yo creo estamos más a gusto así, ¿verdad? Estamos bien a gusto así, sentadito en mi pierna y todo. Bueno, a comer y al ratito les enseño el video. Espero que lo pueda grabar. So, ya me estaba yendo cuando miré que JJ se había hecho del baño. Pusió toda su ropa y ahora lo tenemos que bañar. Aunque yo regularmente los baño ahí y ya después de que sale
Valeria, porque últimamente ya han agarrado un diferente tipo de rutina. Su rutina de ellos fuera dormirse ya como para la una, pero ya para la una ya, ellos ya tienen que estar bañados, bien comidos. Y Andrea todavía está dormida. No me ha dejado de descansar. Y fui a mirar ahorita y miren qué a gusto está. Miren qué a gusto está esa niña. Dormidita. Hold on. Está bien dormidita mi niña, pero de todos modos la voy a tener que levantar ahorita, porque de todos modos voy a tener que levantarla, porque ¿verdad, Jesse? Sí, voy a tener que levantar a tu hermanita, ¿verdad? Sí, porque Jesse se hizo del baño y ahora me tuve que bañar y todo. Y ahora nada más tengo como 10 minutos para arreglarlo y rapidito arreglarlo y irnos lo más pronto posible. Ahorita nos vemos. Y si miran a Andrea, está bien dormidita. Ay, me siento tan mal despertarla porque yo sé que no ha descansado bien en las noches. Imagínense, yo sola que estoy ahí despierta con ella y yo sé cómo se siente. Yo estoy súper cansada, se puede imaginar cómo ella está. Sé que está bien a gusto, dormidita, pero pues ni modo. Voy a tener que levantarla y rapidito ya irnos. So I was super late, and Valerie was the last one to be in there, right, Val? Yeah. Guess to see her right there. See? Say hi, Val. Mommy, turn the AC. Okay, we're gonna turn on the. Well, I know I said I was gonna go to buy a computer and a camera, but I kind of find it kind of hard with the 3 kids, so I'm kind of thinking about it, if I'm gonna go or not. But Valerie's been asking me to buy her some Play-Doh, and for sure we're gonna go buy her. You can stay like that. For sure we're gonna buy her some Play-Doh from Target. So we're gonna go to Target. Right now, Jose gave me gave him a $25 gift card from a work that he did, and it was cute. It was like a thank you card, and it even says thank you on the card. I'll show it to you guys later. So with that money, we're gonna go and go buy Valerie some Play-Doh. She's been wanting it, and I've been wanting to buy it for her too. But I was just telling her that she has to be careful with that Play-Doh, because JJ can be playing with it, because he's too little still to be playing with it. So she could only play with it. It's like every time I'm talking, these kids seriously don't let me talk. They want to be talking over me. But look at Valerie. She's doing so good because I'm going to buy her some Play-Doh. I just told her, if you want me to go buy you Play-Doh, you're going to have to wait until I take a shower and get ready so we could go to the store, because I am like, ugh, I feel really, really not good. Mom, look at that. I know. A sticker. Yeah. Sit down. Mom. Sit down in your car seat. There's no police. Yes, there is. Sit down.
saw one? Yes, I saw one. She took off her seatbelt. So yeah, we're gonna go do that, right, Valerie? No, I'll buy it right now. No, we're gonna go first, take myself a shower, and then we're gonna go to go do that. Okay, so see you guys, right?